Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital, un gusto abrir la ventana y verlos a ustedes y ustedes a nosotros desde la ventana. Hoy Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, justamente él va ahí con el nuevo look que trae. Hoy se fue al peluquero, greña parada, no, una cosa bonita el hombre, que sabe, olvídese. Arnoldo, muy buenas tardes. Sí, sacudió el aire de la ¿cómo se llama? Aguas con los sacudidos de aire. Yo te voy a dar un aire cruzado. Buenas tardes, Chuy, buenas tardes a quienes nos están viendo. Gracias por ello. Oye, Arnoldo, hay mucho que platicar, mucho, la verdad. El tema agropecuario, ya ves que sigue todavía con pendiente, sobre todo porque el tema más importante, que sean fertilizantes, no está totalmente, no está resuelto, ni total ni nada, no está resuelto. El mayor situación preocupante es que esa guerra Rusia-Ucrania, que de alguna manera pues, es proveedor de fertilizantes, sí, es proveedor de maíz, es proveedor de trigo, bueno, pues de alguna manera ya empezó a repercutir, empezando con los combustibles. Ya le dio un sacudión a los precios de los combustibles, que ya lo empezamos a ver directamente aquí en México, con gasolina que ya está en 23 pesos, en algunos lugares hasta más, y en otros 5 centavos más abajo. Pero, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión de este enredo internacional, para luego meternos al enredo local? Bueno, yo creo que Rusia no tiene razón, aun cuando tampoco tengan razón plena los que están en contra de Rusia. Yo creo que la agresión de Rusia sí es detestable, porque es un país que tiene fuerza acumulada por lo menos 5 veces más que Ucrania, y yo creo que eso no se vale. Y aun cuando estuvieran iguales, no se vale. Yo creo que no es el camino. Cuando hay un disturbio de ese tipo, pues entonces se aprovecha por todos lados. Aprovechan por todos lados países poderosos, y yo veo también cosas que están haciendo en Estados Unidos que tampoco se valdrían, pero finalmente ese es el esquema de las guerras, y en las guerras no hay reglas, desgraciadamente, ¿no? Entonces, pero Estados Unidos vende armas, quiere decir que la industria de la guerra para él es favorable. Yo creo que todos los países, o la general de los países desarrollados, son fuertes nuclearmente hablando. El más pequeño tiene lo suficiente para colar al mundo. Sí. Entonces, allí estamos iguales. Igual. Bueno, aquí no tenemos armas nucleares, pero los países que tienen armas nucleares, los de la OTAN, el más chimuelo, más cafierros, entonces, tienen material suficiente como para destruirnos a todos, como para acabar con este mundo. Entonces, allí, esa es una situación bastante complicada, porque de repente los países lo pueden usar como ariete y finalmente provocas al otro. Yo veo ahorita, por ejemplo, a un presidente ruso muy desesperado, porque efectivamente ha sido muy bueno el cerco que le tendió Occidente, y cada vez lo están arrinconando más, junto con la popularidad que ha adquirido el presidente de Ucrania y junto a su pueblo, que se ha resuelto a defender su soberanía. Entonces sí hay un conflicto bastante pesado, una dificultad muy grande para Rusia. Yo creo que a esas alturas Rusia ya no sale a tirar, tira a salir, porque se le está midiendo más o menos todo encima. No, y sobre todo lo económico, lo financiero, le está pegando. Son mercados, ¿no? Es que ahí está la clave, no ocupas más. ¿Sí? Bueno, fíjate, ahí está el asunto. Ya le congeló cuentas bancarias a toda su gente con poderosos billetes. Así que ya lo tiene. Lo cercado, lo inamoviliza. Se inamoviliza por parte de la OTAN, no solamente por parte de Estados Unidos. Y entonces, pues lo van a hincar. O sea, y no le va a quedar otra. Yo creo que esta guerra va a durar poco. No puede durar mucho, pues ¿de dónde? Un pueblo resuelto a defender su soberanía y un invasor que cada vez está siendo más acotado por la comunidad económica internacional,
yo no veo para dónde se pueda hacer el presidente de Rusia. Entonces, y luego, y aparte en Rusia hay un pueblo también, no sé qué porcentaje, pero hay muchísimos rusos que condenan la determinación de su gobierno. Sí, pues son hermanos. Vean la imagen del compa que rompió su pasaporte. Es le está diciendo, no te quiero, Rusia, si eres invasor, así. Bueno, es que definitivo. De hecho, nunca entendimos cuál es el propósito, la finalidad o la meta de Putin para atacar Ucrania de esa manera. No se entendió así de facilito decir, ah, bueno, tiene razón Rusia de haberlos invadido. No, tiene ninguna razón. Pero pues no hay razón. Lo que pasa es que los intereses son económicos y las razones de Rusia para invadirla es de que quiere apropiarse de ahí, de los terrenos, como para poder hacer lo que quiere ahí. Los gasoductos, los petróleo, todo eso. Donde está lleno de riqueza ellos, en el subsuelo sobre todo. Así. Yo veo una situación aquí que en este caso... En principio, bueno, el haber congelado está perfecto. Ahora ya la venganza de Rusia, no te voy a vender ya motores para tus naves espaciales. Imagínate nomás, ¿qué problemón mete a Estados Unidos? Que en este caso es la competencia, ¿no? Sí, nada más que también ahí como de repente la desesperación puede ser mal consejera. Y sí. Y de repente se le ocurre, está medio locochón ahí el Putin. Yo veo menos loco al presidente de Estados Unidos. Bueno, si vamos a hablar de locos, no le muevas. El anterior estaba locochón, el Trump. Pero este compa que está ahorita se ve menos loco. Pero bueno, imaginémonos que desesperado Putin se resuelve y darle un trancazo nuclear a Estados Unidos. Entonces se da una confederación mundial. Ah, no, pues sí. Pero ya, y mira, y al final cuello, ¿verdad? Así como no decía puede. Mi papá, créete. Es otro tema muy, muy diferente. Pues la realidad es que, ¿qué esperamos aquí al final? Yo espero que termine pronto esta guerra. Espero que entienda el gobierno ruso, el gobierno, no su pueblo, porque su pueblo pareciera que también no le gusta mucho la idea de la guerra, que entienda que no es por ahí, que hay que buscarle. Yo rescato muchas cosas valiosas de Putin, ese presidente, cuidado, levantó a Rusia porque estaba en ruinas, ¿eh? Después del poderío de bolchevique en Rusia, se cayó hasta el piso, a ser una nación llena de miserables, y ahorita la levanta particularmente este presidente, y yo creo que debiera serenarse el presidente, y entonces las cosas pueden cambiar. Pero corremos el riesgo de quedarnos sin fertilizantes que vienen de por allá. No solamente de Ucrania vienen, pero sí es importante. Y ese puede ser un factor adicional, porque ya de por sí estaban incrementándose mucho los precios en razón de la escasez de insumos a partir de la caída de la actividad por razones de la pandemia. Los surtidores más grandes en cuanto a particularmente urea, y entonces eso puede provocar que efectivamente se sigan complicando las cosas en lo relativo a los fertilizantes, pero para nosotros ese es el mal menor. Aquí en Colima, específicamente en Colima, sí se está buscando un esquema y se está trabajando en ese, Chuy. Tú decías, pues no hay nada, pues sí hay. Se logró conseguir, por ejemplo, para los cañeros un precio aceptable de fertilizante, el triple 16, pero aparte se está trabajando de manera muy rápida, intensa, comprometida, el de que puede entrarle también Mariana Trinitaria a la adquisición de fertilizantes. Pero pues nomás está platicado, Arnoldo, no lo vemos, es más en forma, más en serio. No, lo que pasa es de que Mariana Trinitaria dice, sale, aquí está el billete, pero tú pon tu parte. Sí, no, eso que ni qué. Pues pon tu parte de manera anticipada y entonces pongo mi parte. Y sí tiene limitantes Mariana Trinitaria, porque... no vende o no accede a todo el tipo de fertilizantes que se te pueda ocurrir, pero Mariana Titán lo que dice es, de lo que tengo, ahí está, y entonces sí se está trabajando en eso, y yo esperaría que sí salga. Fíjate que aquí nos dice Silvana Compa, respecto a lo de Ucrania, que la postura del presidente López Obrador es la mejor. ¿Será buena una sanción de parte de México, o ahí la dejamos como dijo él? Ni fu ni fa, yo no me meto. México no está en condiciones ni debe hacerlo de
porque eso es muy odioso de imponer sanciones. La política mexicana de internacional, a mí me parece la mejor del mundo, en el sentido de respetar las decisiones que tomen sus gobiernos legítimamente. Ese viene desde los elementos que daba Juárez del respeto al derecho ajeno de la paz. Es el respeto a la soberanía de los pueblos, es de que yo no tengo por qué meterme como lo hizo Rusia, no tengo por qué meterme a o como lo ha hecho Estados Unidos en diversos momentos, a resolver las cosas como yo creo que se deben resolver. Yo debo respetar la decisión de los pueblos. Entonces, esa es la política mexicana, la política exterior mexicana de no intervencionismo. Y siempre he estado condenando las acciones que vayan en perjuicio del pueblo. Entonces yo creo que con eso que ha manifestado el presidente, pues con eso tenemos. Es decir, nosotros como país, le guste o no le guste Estados Unidos u otros países, nosotros no estamos de acuerdo en las invasiones. No estamos pues de acuerdo sí. En que se violente, no estamos de acuerdo en que se generen víctimas y bueno. Déjame saludar rápidamente a nuestros buenos amigos. Gracias a todos. Nacho Medrano, saludos Arnoldo. Iliana Muñiz, gracias amiga por estar aquí en la transmisión. Rosy Huerta, igual. Jesús Aguilar, Mari Romero, Humberto Alatorre, Dora Arreola, Cintia de Bernardino Núñez, Junior Romero, Isis Vázquez, Erika López, Salvador Romer, Emilio Oliva. Bueno, pues un saludo para todos ustedes. Lo único pues que aquí desde la ventana pues tratamos los temas que usted quiera, si quiere algo en particular. Arnoldo no le saca al bulto, aquí si le saca aquí no lo dejamos, pues aquí ya lo atoramos. Arnoldo, justamente como perro en portillo, viendo lo que está pasando con Rusia y Ucrania, en donde ya vimos que sí son efectivas las sanciones, porque llevo la pitadera por todos lados, simplemente el haberle cancelado las cuentas, claro, y demás. Congelado eso. Imagínate, a los que viven en Estados Unidos, que les hayan congelado sus cuentas. Eso sí que no, pero deja de eso, que paraliza a Rusia. Sí, sí. Para efectos de transacciones económicas cualquiera. Y las tiene cerradas. Pues. Hasta para seguir con su loca invasión. ¿Sí? Exactamente. Nos tronaron. Está... Bueno, pero viendo ese ejemplo, ¿por qué no hacer México algo similar? Aquí con los suyos. Misma mortandad allá, la misma mortandad acá, y allá están viendo quitarla mediante esa forma, congelando cuentas. Bueno, aquí no se puede hacer algo así, que congelen cuentas a los machines, a los yo creo que sí, y creo que lo ha estado haciendo el gobierno federal a partir de todas las investigaciones que ha venido interviniendo cuentas de todas partes. Sí, pregúntale a este compa que tiene en la cárcel, ¿cómo se llama este? Que dijo que iba a confesar y no ha confesado. Ay, o sea. Bueno, ¿Lozoya? Lozoya. Pues tiene congeladas sus cuentitas el compa, y hacía muchos. También de las gentes que están en la cuestión directiva. Lo que ocurre es de que no se puede hacer así nomás, sí te congelo y... Pero ya lo hicieron. Pues quién sabe. ¿Mande? Ah, no, sí. Esa es la ley de allá contra las de acá, ¿verdad? No, es que es diferente. Le están congelando las cuentas fundamentalmente al gobierno. Para que el gobierno de Rusia no tenga movilidad, para que no pueda maniobrar, para que no pueda comprar, no pueda ni siquiera alimentos para mandar a sus soldados, para ahorcarlo y decirle, vas para atrás. Sí, un reversón. Aquí es difícil inclusive investigar, a ver... tú estás en un área delictiva, pero no eres muy astuto y tu dinero no lo tienes a tu nombre. Lo sabes manejar. Lo tienes a nombres de 20,000 gentes y hay que investigar eso para poder llegar a la congelación. No es un proceso sencillo. Oye, de los que hablaban ahí, yo quisiera destacar ahí al primero y al último. Nacho Medrano, pues solamente felicitarlo, él es de Piscila. ¿Sí? Ahora en el domingo pasado lograron una gran batalla ahí en Piscila en favor de la democracia y por primera vez, o no sé si por primera vez, pero por mucho tiempo tienen un comisario, una autoridad elegida democráticamente por ellos.
gente buena, Fermín se llama, es hermano de Nacho, Nacho lo estuvo apoyando ahí, y qué bueno, yo lo felicito, sin más, y hay que meterle ganas. Exacto. Y el último es Emilio Oliva. Emilio Oliva es un hombre honesto, es una gente que yo conocí hace muchos años, no sé cuántos, cerca de 30, en la Comisión Nacional del Agua. Me da mucho gusto que haya hablado Emilio, es ingeniero, es un hombre recto, honesto, a carta cabal, es un jubilado de la CNA, que vive en la medianía de lo que el sistema le dio, pudiendo haberse beneficiado en algún momento, lo rechazó. Vaya, de buen nombre, que vale la pena resaltar esos ejemplos. Bueno, pues aquí se sumaron ya a la transmisión. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos desde la ventana. Güey Morales, Citlali Ramírez, Minerva Figueroa, Daniel García, Jorge García. ¿Cómo ven los sindicatos en cuanto a sus cambios de dirigencias? Uh-huh. Silvana Campa está preguntando esto. No sé a qué sindicato se refiere. Ella directamente se refiere al de los maestros, la sección 39, que uh-huh. es aquí muy muy local, uh-huh. y sobre todo que está pues en un proceso que cuando el Comité Nacional lo decida, uh-huh. habrá enviar la convocatoria. Yo, como veo ahí, es una buena expectativa, es una posibilidad de que los maestros de la sección 39 y de la 6 elijan con absoluta democracia sus nuevos dirigentes. He conocido algunas gentes de los maestros de la 39 que están empujando en ese sentido, y yo no encuentro otra cosa más de felicitarles y reconocerles, y que empujen y que participen. Tú metes la cuchara. Yo no meto la cuchara, pero yo digo que deben hacer todo lo que consideren pertinente hacer para buscar que le vaya bien en sus principios, en sus objetivos. Y también para que, como demócratas, si las cosas no salieran como se tienen pretendido o como quisieran, pues que también que se reconozca al adversario. Eso es lo mejor, de que podamos convivir independientemente de nuestras diferencias. Y en lo general yo creo que el sindicalismo está pasando una etapa muy importante. A mí me gustó mucho, aun cuando no el resultado, me gustó mucho el ejercicio que empujó desde el gobierno de la República, de la comparecencia en la mañanera de los candidatos de Petróleos Mexicanos. Uh-huh. Aunque ya sabíamos quién iba a ser. El ejercicio me gustó mucho, el resultado no. pero finalmente, lo que no pueden acusar los trabajadores de Pemex es que haya sido, no pueden decir manipulado, que no haya sido con votos. No, probablemente sí, le metieron billete y le metieron probablemente todo lo que... No, es democracia absoluta. Pero finalmente hubo un resultado y se tiene que reconocer. No, se reconoció. Qué bueno. Así es, ya tienen su dirigente ahí. Aquí nos pregunta, te dicen, saludos maestro Arnoldo, de parte de Armando Torres de Edel Cuemango. Torres es una historia hermosísima, sí. Digo, del Cuemango. Ajá. No de Armando del Cuemango, de la región de Veracruz. ¿De dónde es? De Veracruz, aquí de Venustiano Carranza, de Cualata. Ah, aquí pegado a la laguna. Armando Torres resolvió enfrentar el tradicionalismo hace 2 años. Uh-huh. Enfrentar las inercias y logró convencer a la mayor parte de los productores de mango de la región, de Cualata, de Santa Rita, de Nuevo Cuyutlán, de Los Reyes, del Colomo, de Buenaventura, de Tecomán, de Colima, de Manzanillo, y sumar. Ganó la elección para ser él el presidente de Cuemango, uh-huh. el Consejo Estatal del Mango. Lo ganó en una elección con muchas trampas, pero que finalmente se impuso la democracia. Uh-huh. Y entonces fue cuando vendieron mango en producción suficiente al ERDE, al jugo Jumex, a Jumex y a otras dos jugueras. No, eso ya hace mucho. No, eso apenas ocurrió hace 2 años con Armando. Uh-huh. Y Armando lo que está cuidando es de que haya una administración honesta, que le vaya bien a los productores de mango,
Y a mí me parece que es un buen líder, es un hombre muy serio, muy 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 respetuoso. Y pues le mandamos un saludo. Pues eso es lo que ocupamos. Ocupamos a gente de veras honesta que esté en los espacios claves para que ya se acabe todo este cocinero que hemos sufrido durante tantos años. Dice Minerva Figueroa, en defensa de la reforma eléctrica, uh-huh, opino, uh-huh, impulsado por la experiencia, el profesor Vizcaíno ha sabido enfrentarse al contubernio del poder y salir airoso. Mueve a los grupos porque es auténtico, porque sabe que al convocar lleva una responsabilidad en su actuar. Saludos, profesor, te dice Minerva Figueroa. Gracias a Minerva, yo la quiero muchísimo. Minerva es una trabajadora extraordinaria. Trabaja en una dependencia aquí del Estado. No estoy facultado para... No quiero decir dónde. No, ahí ve de electoral. No es electoral. No. Trabaja en la universidad. Vaya. Y bueno, y es una mujer que se ha distinguido por su convicción, por su fuerza, por su decisión, por muchas cosas. Entonces, yo digo que eso es lo que ocupamos. Rescatemos lo bueno porque lo bueno es más. Entonces, gentes así aportan muchísimo para que el país cambie. Oye, que ibas a contar una anécdota del toro. Hijo de su madre, de verdad. Yo, ahí está. Ahí está, ahí no, está. Pero, si me das chance, ahorita la traemos. No, pues, ¿cómo pues? No. Ya son las 6, ¿qué dices? Lo vamos a comprometer que ahora sí. No empezamos el programa hasta que tenga aquí el toro. Bueno, la anécdota, no el toro, no. La no, es se llama El Soliloquio de un Toro Viejo. Ah, bueno, ahí está. El próximo próximo jueves, 5, a las 5 y media, entre 5 y media y 6, más o menos. Oye, vamos poniéndolo a las 6. No te gusta. Ah, está bien. Mejor, ¿no? Me gusta. Porque ya vi que no te paras a las 5. La detengo hasta como a las 6, 6 y media de la tarde. Entonces, a mí me facilita a las 6 de la tarde. Bueno, arrancamos a las 6 de la tarde. El próximo jueves. Sale con Soliloquio de un Toro Viejo. Ahí está, el compromiso. Usted ya lo escuchó. Y aquí se lo reclama si nos aventó una de las que ya saben aventarse muchas. Juan Béjar, un saludo para ti, amigo. José Antonio Quiroz, igualmente. Beatriz Ramírez y María Rubel. ¿Qué decir, Arnoldo, en torno a este enredo de Villa de Álvarez? ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay feria? ¿Hay festejos? ¿No hay festejos? ¿Cómo está la situación? ¿De verdad la inseguridad da para cancelar un evento así de esta naturaleza? Hay que ser prudentes. Yo la verdad admiro a la maestra Tei, la admiro, uh-huh, maestra, porque uh-huh, sí, ha tomado decisiones muy precisas, en sus momentos exactos. Así que, ¿tú qué opinas? Mira, es complicado. Mucho. Porque yo creo que el pueblo del estado de Colima tiene derecho, y no solo derecho, tiene urgencia de encontrarse a convivir. Sí, sí, de sí. Divertirse, de ya, olvidar COVID. Olvidar cosas, COVID y todo. Tiene derecho y el hecho de que no tengas los espacios, pues eso te mete en un estrés adicional. Sí. Por un lado. Pero por el otro también yo creo que la autoridad pues tiene que actuar con mucho aplomo, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Y ciertamente los eventos en torno a las fiestas de Villa de Álvarez, yo veía, y no de ahora, sino de hace muchos años, que sí se desbordaban mucho. Pues ya ves el consumo. Unas francachelas de los mil demonios, muchos pleitos. Ahorita la situación está muy tensa, de alguna suerte hay cuestiones que hay que cuidar. Y entonces, en un entorno como ese, donde andan miles y todos tomando alcohol y que es de festejo, pero con la situación que se está viviendo, a mí me parece que sí es comprar un riesgo. Y entonces pues yo no tendría una opinión así unívoca de decir si es correcto que se suspendan o es correcto que se hagan. Yo creo que las dos salidas tienen sus razones tendrían sus razones de ser. Se suspendieron, ¿no? Se cancelaron. Yo diría, ojalá apostémosle a que estemos en condiciones
con relación al COVID y con relación a los problemas de inseguridad para que podamos tener. ¿Te desgarriate en la inseguridad? ¿Se huele o todavía no, ni siquiera aroma ahí? No, sí, sí. Desde el principio yo lo percibí, desde el principio, particularmente cuando se vio la acción del gobierno federal. Y es que la verdad es que aquí nos encontramos buscando no dañar a nadie. O sea, lo que se quiere es de que se pueda volver a una convivencia y tenemos que apostarle a eso. A que debemos respetar la vida, a que debemos respetar los bienes. Tenemos que apostarle a eso. Debemos reconocer que hay muchos problemas y que hay gentes que han sido tratadas muy injusta o de manera que han sufrido injusticias, ha habido impunidad. Tenemos que corregir todos esos males, pero no es matándonos unos con otros. Entonces yo le apostaría a eso y creo que por lo que estamos viendo empieza a caminar las cosas hacia ese rumbo. Y yo digo, felicito a todo mundo, a la sociedad del estado de Colima, que ha puesto su granito de arena, que ha soportado, que ha aguantado, y a todo mundo, el que ha participado de alguna manera para que se pacifiquen las cosas. Y yo veo bien en el futuro al estado de Colima. Apostémosle a este gobierno que viene diciendo y que apunta que será muy buen gobierno, pues que lo vaya bien a todos. Nos va a ir mejor. Yo no sé qué habría pasado si hubieran seguido los mismos aquí en Colima. Imagínate con nóminas ya no pagadas desde quién sabe cuántos meses atrás. Y imagínate sin el respaldo del presidente de la República lo que hubiera ocurrido aquí en Colima. Sería una tierra de nadie, una ínsula barataria. Entonces yo creo que debemos aportarle para que tengamos aquel Colima que soñamos, con el que vivimos, en el que jugábamos, en el que dejábamos las puertas abiertas. Hay que apostarle. Yo creo que somos muchos más los que queremos eso que los que puedan tener un interés por querer otras cosas. El programa que trae, la idea y sobre todo la estrategia que nos vinieron a traer con todos los militares y de todas las fuerzas, Guardia Nacional, militares, en fin, todos ellos, marinos, de alguna manera, pues ha hecho presencia ya en las calles. Sí, señor. Pero, ¿qué se ocupa más? ¿Qué se ocupa más? Se ocupa llegar a las causas reales de la violencia sistemática. ¿Y cuáles para ti las causas? La miseria. La pobreza. La falta de oportunidades. La pérdida de valores, fundamentalmente. Se ocupa atacar esas causas y se tiene un proyecto para atacar esas causas. Se ha trabajado muchísimo, sobre todo a partir de la Secretaría de Educación y del Gobierno del Estado, para poder meterse a las causas. Por eso Indira bien decía, ocupamos trabajar para sembrar la paz. Hay que sembrar la paz. Podemos sembrar la paz. Y esa se siembra no con pistolas, con metralletas y sometiendo y matando, se siembra haciendo justicia. Ahora fíjate, yo una situación, Arnoldo, esa información que nos dejaron, que nos cayó encima, respecto a que las escuelas de tiempo completo se terminan, que porque ahora hay que apoyar las escuelas, la escuela es nuestra y el programa va ahora sí a incluir al universo general de edificios escolares del estado de Colima, porque sí, de paso del truene que dieron con las escuelas de tiempo completo, dejaron, después de las guarderías, es el segundo golpe más grande que le apegan a los padres de familia. A todos aquellos que dejaban a sus hijos hasta las 3, se los daban o desayunados o comidos. Y de alguna manera la persona, la madre de familia que trabaja, podía tener esa facilidad. Pero ¿podrá hacerse algo en Colima para tener el golpe no tan severo? Mira, las escuelas de tiempo completo tampoco estaban en todas las partes. No. O sea, no es que se les quitó para todas las escuelas y luego se les regatea y se les da unas cuantas en el otro aspecto. Yo lo que creo es que esto es un todo integral. Y ciertamente de repente nos pareciera, por ejemplo, en el caso de las guarderías, que se exageró en el golpe. Sin embargo, las porquerías que había
de parte de las gentes que administraban esta guardería, no de los padres de familia ni de los niños, de parte de los que hacían negocios, los funcionarios, eran insoportables. No se podía. Entonces, ciertamente de repente pierde algún justo por causa de un pecador, pero es que así es esto, así es esto. La escuela de tiempo completo, en todo caso, habría que verla como un privilegio para unos cuantos. No era el derecho al que tenían todos los estudiantes. Todos los niños. No todos los niños, era selectivo. Entonces, yo creo que ahí hay que ver, hay que ponderar, y yo pienso que lo que sí estoy seguro es que el gobierno federal cree en la educación como su pilar fundamental para el desarrollo de México, y yo creo que lo que viene haciendo no es con intención de hacer daño, de reducir las posibilidades de desarrollo educativo. Entonces yo pienso que se va a resolver, o sea, o que va a caminar bien, que va a ser para bien lo que se está haciendo. Ahora fíjate, un asunto que la población lo tiene muy a flor de piel, es el agua, las cuotas, las tarifas que paga. Tú fuiste hoy, te vi en las fotografías, a la planta de tratamiento. Vladimir Parra, el director de la CIAPACO, ha comentado aquí, ha venido, y yo le he insistido, las veces que viene, las veces que yo le he dicho, Vladimir, ¿no sería más fácil que el poquito dinero que se le debe a quien invirtió en esa planta, porque tiene muchos años que está cobrando el inversor, está cobrando un dinero que representa casi el 80% de lo que se ingresa de pago de todos nosotros? El 80, el 20 lo usan para, pues para salir, no sé cómo, pero para salir. Tú fuiste hoy allá. ¿Cómo ves ahí ese tema, y hasta dónde es posible que ya se termine de estarle dando pues algo de más, yo siento de más, a una inversión que se hizo hace muchísimo tiempo y que a lo mejor ya está pagada? Ahí estás, mira, justamente, para que no digas que no fui. Entonces, sí, ahí estamos, ahí. Mira qué buenos son esos cascos. Miren, no, pues, lo que pasa es... La barriga, ve nomás. Oye, Arnoldo, ¿qué es eso? Mira, ni el chaleco te quedó, vale. Y luego le arriman ahí la cámara. Para que se vea, mire. Cheque, el botonazo. No, pero mira la percha. No, qué bárbaro. La de Vladimir. Bueno, pero... Oye, a ver, mira, primero, yo creo que eso de la planta de tratamiento fue el negocio de desvergonzados, bueno, de gente convenciera que quería tener utilidades ilícitas. Yo creo que mucho de eso fue. Si hubiera habido honestidad en a la hora de pactar eso, seguramente que no se tendría que estar pagando esas cantidades tan escandalosas por mantener la planta. También creo en la legalidad, y bueno, pues hay convenios, hay acuerdos, hay contratos, y no es cosa de desecharlos o no respetarlos. Pero también creo como tú, Chuy, de que efectivamente es hora de que rescatemos eso. Sí, ya es basta. Hora que ya estuvo. Ya estuvo. Yo no sé cuántos coincidan con esa visión, pero... Ahora, ¿qué es lo que vimos ahí? Ciertamente nos demostraron, si ofrecen, nos están pretendiendo engañar, pero vimos que está funcionando muy bien. Bueno. Porque también había otra cosa, que había mucha queja en el sentido de que no estaba funcionando, que simplemente aventaba las aguas negras. Directas del río. Así es, y lo que vimos nosotros es que sale agua al último, que casi te puedes echar un vaso. Ay, no más. Casi. Pues. Ah, sí, casi, déjalo así. Entonces, sí, está trabajando bien, se ofrece por la presión de este nuevo gobierno, que está muy al pendiente. Y deja agregarle ahí un elemento de que se ofrece también porque Vladimir, ahí donde lo ves, ha estado pero como lapa. Ha estado pero al llavazo, ha estado pero... Cuidado. Fíjate que le gustó la chamba. No, sí, claro, no. Le halló el modo. Salió. Ahora sí que nos sorprendió. Nos sorprendió. ¿Tú apostabas que él iba a jalar, que iba a servir? Pues no.
Yo tampoco. Pues mira, había dudas en muchísimas. No, yo tenía absolutas dudas y se lo he dicho en su cara a sí. mi amigo Vladimir. Sobre todo dije, después de lo de que. De veras, dije, yo no creí que tú fueras a dar el ancho para esto. Vimos un pero legislador. Pero me da gusto que lo estés dando, cabrón. Un diputado rijoso. Rijoso. Peleonero a más que Arnoldo Vizcaíno. Ándale. Y resulta que acá, al contrario, me sí. salió un. Exigente, un tipo conciliador, exigente para en contra de la injusticia, porque había un montón de como convencieros que se hacían tarugos y no pagaban el agua, así y es, los que tenían mucho dinero. Así es. Entonces, no, ahora salió un tipo, un profesional. Sí, y sobre todo en el medio rural, Arnoldo, ¿cuándo fregados se cobraban del medio rural? Y muy consciente con la gente que ocupa. Te digo porque gente que tiene ahí problemas que no, pues que le llegaron recargos y la madre, se busca y se busca y se le ayuda y yo me di cuenta de una acción muy importante del Vladi, de que por ejemplo, fíjate, yo no sé por qué, una herencia maldita de Mario Anguiano, yo creo, pero un saludo Mario, que no saludo está Mario, bien, no está bien, está bien, saludo mi amigo Mario. Ah, bueno, una herencia. Yo no sé por qué, pero resulta que en Tinajas, la tierra de Mario Natal, no estaban incorporados a Seapacó, que porque Mario, quién saqué, y que el pozo es de nosotros y que no ocupamos y que nosotros, para no pagar, fíjate qué tacaños. Pero entonces ocurre que empieza a tener problemas con un drenaje de los mil demonios. Y ese, desde hace años, y hizo crisis hace dos meses más o menos. Yo platico con Vladimir, le dije, ¿sabes qué? Ahí está bronca. Y le dije, te adelanto, la comunidad no está incorporada a Seapacó. Y en esos términos, no hay obligación de Seapacó ¿sí? ir a resolverle un problema a una comunidad que no está incorporada, que no le paga a Seapacó. ¿Sí? Pues el Vladimir agarró bien la onda, se fue y con máquinas y metió y la fregada. Arregló el problema. Y ahora los habitantes de Tinajas dicen, ah no, pues le entramos a Seapacó. Entonces todos felices, todos ganamos. Pero ahora convencidos. Entonces porque si sí es bueno tener una Seapacó, si esa Seapacó se maneja con honradez, con honestidad, con sentido social, que se piense en la gente. Pues así andan las cosas, eso del agua está como las nuevas patrullas, puro negocio para el gobierno. ¿A poco? ¿Cómo estará el negocio del gobierno, por ejemplo? Me interesa que me digan, a ver, además, ¿cuál es el negocio del gobierno? Y luego que el agua debe ser municipal, bueno, pues. ¿Es municipal? Pues sí, está en los municipios, no está en otro lado. No, pero aparte Sí es negocio, a ver, pero ¿sí es negociado sobre las patrullas? Digo, yo no entiendo. Querría que esa persona que. A ver, ¿cómo se llama? Ahorita que dice Pascual eso, Velázquez. Que nos dijera, a ver, ¿en dónde está el negocio de las patrullas? Sí, porque a ver, vamos explicándolo. Las patrullas están rentadas. Son ¿cómo le llama? Arrendamiento. Arrendamiento, sí. ¿Por qué? Pues porque no la quiero comprar. No, yo y porque. Puedo y arrendar porque este no la puedo comprar. Porque hubo una administración que no me dejó. Iba a decir que no me dejó nada. No. Sí me dejó un montonal de los cajones, pero dependientes, de pagarés, o sea, no las puedo comprar, y urge que haya servicio para los ciudadanos. Mi mecanismo es la posibilidad única es la renta, y si le buscamos tantito, probablemente la renta es el mejor esquema, porque vamos a suponer que se hubiera comprado el gobierno del estado, que tuviera dinero y que lo hubiera comprado, ¿sí? Me consta, yo he visto agentes que manejan los bienes materiales del gobierno. Como taxista. Bueno. Pero peor. Entonces, ¿por qué? Si mejor la rentamos y la empresa ahí, la dueña, esa es la que se encarga de las averías que les haga, mejor. Claro. Yo la verdad es que no sé dónde está el negocio, como no está en insanía, de tratar de estar moliendo. O sea, ¿cuál es el negocio? Porque también te decir una cosa. Yo conozco a la gobernadora. Creo que sí. Ajá, bueno. Y tú yo sé que la gobernadora no es corrupta. Y consecuentemente no buscó hacer negocio con la renta de las patrullas. Estoy absolutamente seguro. Si se me demuestra quien esta persona o quien sea
que Indira está obteniendo un beneficio personal de la renta de las, ¿De las patrullas? Patrullas aquí en este programa y donde quieran. Yo le suelto el trancazo que le corresponde a la gobernadora, que es mi hija. O sea, pero no le pues, ¿para qué? Como decía Poncho Rolón, ¿para qué le buscamos chiches a las culebras, hombre? Tenemos un gobierno, o más bien la cabeza de este gobierno estatal, tenemos en la persona de la gobernadora a una gente profundamente honesta. No le interesa quedarse con lo que no es suyo. Yo pienso a veces que la gente que critique y que es que por aquí y por acá, yo pienso que en su subconsciente están concluyendo que ellos así harían si estuvieran en el puesto. Como dijo el gallego, nomás por joder. Pero ahí está. Dice Juan Béjar, las patrullas ahí en la villa se las acaban de dar. Y pues resulta que ya hay algunas que no sirven. Bueno, pues... ¿Que la repare la empresa? Está facilito, ándale. Por eso están arrendadas. Se las dan a la empresa les da una nueva. Efectivamente. Esa es la gran ventaja, amigo. Que si fueran propiedad de TEI... La tienes que arreglar. Entonces la tienes que arreglar o la tienes que arrumbar. Pero ahora no. Ahora es de la empresa, si es de las que le entregaron, es de la empresa y se descompuso, la empresa se obliga a restituir. Así está de fácil. Bueno, pues así están las cosas. Vamos a ver qué pasa de aquí. Oye, Jesse, ya hubo respuesta ya en Villa de Álvarez. Es que estaba a las 6, iba a iniciar la reunión para ya definir su cabildo, la forma como se aplazan. Pero pues una cosa es aplazar y otra la pero no, creo que todavía no tenemos respuesta y solución final a todo eso. Pues Arnoldo, ya nos vamos, pero ¿qué, con qué nos despedimos? ¿Qué más le puedes comentar aquí desde la ventana? Yo traigo el soliloquio otro viejo aquí, ¿vale? Y lo tengo en mi carro, hijo de eso. Bueno, ahí. Para próximo jueves, 6 de la tarde, desde la ventana, vamos a iniciar. Es correcto. Con esa de 6 a 7. De 6 a 7, o si los aguanta, platito menos, al chance más. A las 8. No se crea. Muchísimas gracias a todos ustedes, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. Gracias, Chuyito. Gracias. Estamos siempre puestos para que nuestro auditorio, nuestros seguidores, pues tengan la información, los comentarios y nos digan lo que quieran decir. Con mucho gusto aquí los tratamos. De rayados para arriba. Desde la ventana, muchísimas gracias. Le vamos a cerrar y pase usted una excelente tarde. El calor ya bajó, pero hay que seguirse cuidando. El COVID no ha cedido, sigue. Así con todas sus vacunas que traiga, hay que seguirse cuidando mucho. De seguridad, igualmente, hay que cuidarse lo más posible. Sobre todo, si usted no tiene nada que andar haciendo en lugares no hay necesidad. Pásela bien desde la ventana. Buenas tardes.